So if you could ask your question in English and we'll make sure that it is translated. We have with us head coach Juan Reynoso. Welcome. We have with us Alfredo Talavera of Pumas, as well as Rogelio Funes Mori of CF Monterrey. So welcome. We are going to start with questions. If you could please, if you're in the room, raise your hand high so we can see that you have a question. And we'll get to as many questions here in the room as we can before we switch over to our online. We're going to start right down here with Charlie. Charles Broome, MLSsoccer.com. Rogelio, ¿puedes hablar en inglés? I'm curious your emotions and thoughts of this moment and this experience. Could we say that in a different universe, maybe you stay with FC Dallas and become an MLS All-Star? And what are your memories of that? And have you come full circle to have this experience now? Well, obviously for me, I'm very happy to be here. First MLS Game Star, so obviously I've grown here in Arlington, Texas. And I'm very happy, you know, a lot of experience here, training a lot, living here in the U.S. So for me, being here is a privilege. So hopefully I will have a lot of experience and to keep on growing. Thank you. Our next question will be right down here in the middle. Hola, esta pregunta es para Talavera, Juan Pablo de LA Soccer Hub. Todos conocemos la rivalidad entre Estados Unidos y México, especialmente en partidos recientes de las elecciones. ¿Esto se puede sentir como una tercera final? ¿Lo tomas tú este partido como una tercera final internacional? Gracias. Bueno, tomamos en cuenta que es algo totalmente diferente, ¿no? Pero al final se puede sentir así por la gente, por la prensa, pero son... No se puede decir que es revancha porque son diferentes circunstancias, diferentes momentos, pero claro que se siente de una manera especial, sin duda, y que nosotros como equipo, representantes de la Liga MX, tenemos que ser lo mejor, y lo mejor es ganar, y ganar muy bien. Thank you. Our next question will be right here in the back. Gracias. Esta pregunta va para el profesor Juan Reynoso, de DirecTV Sport Perú, Alonso Contreras. Profesor, primero felicitarlo por todos los logros que ha hecho con Cruz Azul. Gracias. Y un orgullo para todos estar aquí representando, pues, como director técnico. Quisiera preguntarle qué se siente usted dirigir en contra de Pedro Gallés y Ruiz Díaz y si algún momento sueña con tenerlos en un equipo o en la selección peruana. Gracias. Hola, buenas tardes. No, gracias por tus palabras. Sí, halagado, emocionado, es un partido distinto, como bien de una u otra forma lo decía Rogelio y Toño. De dirigirlo, ya tuve el gusto de dirigirlo a Raúl, me tocó verlo debutar. Y bueno, más adelante se verá ese tipo de circunstancia, ¿no? Pero hoy estamos abocados a dejar lo mejor posible de la Liga Mexicana. Para que este partido en lo que viene sea un partido histórico. Right down here in front. Saludos para los tres, Julio Ibáñez de TUDN. A ver quién la quiere contestar. Si tuvieran que elegir entre dar un buen espectáculo o ganar, ¿qué prefieren ver el miércoles contra los de la MLS? No, obviamente las dos cosas. Aquí no hay por qué limitarnos, y sabiendo que el equipo tiene gran calidad, tiene nombres y tiene calidad, entonces debemos aprovechar todas esas circunstancias que el fútbol mexicano nos está dando para poder representar este partido. Entonces yo creo que las dos, a eso viene la gente, a divertirse, a ver un espectáculo, pero sobre todo con toda la calidad y los nombres que hay dentro del campo, se puede hacer las dos. Entonces no hay que limitarnos, hay que ganar y ganar bien. Thank you. Over here in the back. Hi, Chris Bills from The Striker, Texas. Rogelio, how did growing up in Texas sort of shape your soccer experience, and how do you think that your perception of MLS has changed over the years, and maybe how that's been different than some of your teammates in Mexico and what they think and have thought of the league?
Well, I live here a long time, and the MLS have grown a lot, and a lot of players, a lot of kids that they dream to play in the MLS, in Europe, and to be, you know, a soccer player. And I think I had the experience here. I didn't have the chance because obviously when I lived here, the MLS was growing as the basics for kids. So for now it's been growing a lot. Lots of players have gone to Europe, and that's very important for the MLS and for the kids that always dream to play soccer, right? Thank you. We're going to go in the back here with Franco. Franco Panizo, Aria Sports Network. Para ti, profe, ¿cómo clasificarías el fútbol de la MLS? ¿Cómo clasificarías de por fuera? Lucas Elarrayán acaba de hablar hace poco que hay diferencias que él ve acá en Estados Unidos y Canadá. Es un fútbol más físico. En México quizás es un poquito más técnico. ¿Tú cómo lo ves de por fuera? ¿Qué diferencias existen hoy en día entre las dos ligas? Gracias. Mira, un fútbol en total evolución, ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años, mucho de la mano de las figuras que van llegando, pero también del crecimiento natural que está teniendo el jugador americano, ¿no? No es casualidad que cada vez tienen más jugadores en Europa, y eso hace que creo que ambas ligas de una u otra forma se necesiten, y por eso el momento que estamos viviendo hoy de que se fusionen, entre comillas, y que cada quien juegue su mejor expresión para ver, entre comillas, cuál es la mejor. No sabemos que hoy la Liga Mexicana tenemos más tiempo sosteniendo un buen nivel. Repito, la Liga Americana va creciendo, entonces eso hace que el partido del miércoles tenga una trascendencia distinta. We're going to take one final question from here in the room, right down here in front, if you don't mind. For our media members that are online, just a reminder, your hands had been lowered following the MLS All-Stars. If you have questions for our Liga MX All-Stars, please do push the raise hand button and we'll get to as many questions as possible. And we are ready for our final question here in the room. Gracias. Stephanie Fuentes, de Grupo Imagen, quien guste contestar la pregunta, se lo agradeceré. Es difícil de repente acomodar un partido así por el calendario. Conforme avanzaban las semanas, de repente las lesiones, tanto en la MLS como en la Liga MX, no permitían que algunos jugadores vinieran. Es un partido de exhibición, sí, pero lo quieren ganar ambos combinados. ¿Qué tan difícil va a terminar siendo, por ejemplo, cuidarse de lesiones o de entradas muy duras? Estamos a la mitad del campeonato, ¿puede significar algo importante? Bueno, ya que Rogelio habla en español, ¿no? No. Bueno, yo te podría responder la última parte, ¿no? No es un partido de exhibición para nosotros, lo tenemos claro. No se juega una eliminatoria, no se juega un título oficial. Jugamos, de repente algunos lo vamos a interpretar algo más que eso, y mucho del cuidado y eso pienso que no. Sí venimos de una carga alta de juegos, de una fecha doble. Hoy lo que más nos quita el sueño es recuperar a los muchachos y que estén en su mejor expresión el día miércoles, y de ahí en más cuidarnos no va a depender mucho del arbitraje, el tema del VAR, que protejan al equipo que intenta jugar. Pero de la parte de los jugadores pienso que van a dar lo mejor de sí, porque como repito, no, para nosotros no es un partido de exhibición. Thank you. We will now transition to our questions coming from online. Our first three questions will go to Edgar Luna, Rodrigo Tovar, and Marcelino Fernandez. First question to Edgar. Edgar? Buenas tardes. Edgar, we're having a little trouble hearing you. Can you try again? Juan, soy sí. Luna del Universal. Sí, Edgar. Hola, hola. Edgar, we're having a little trouble with your audio. Try one more time, and then we're going to see if our technicians can help you get that fixed. No.
Se te escucha entrecortado, Edgar. Ok, Juan, ¿ahí me escuchas bien? Ahí mejor. Ok, pues yendo un poco con la pregunta, algunos técnicos, Pablo López Solano habló acerca de que pues te llevas dos jugadores, ¿cómo dejar a todos satisfechos, Juan? O sea, a ti te encargan esta responsabilidad, pero tienes que dejar a los clubes satisfechos, a la liga satisfecha y a los mismos jugadores satisfechos con este juego que es atípico para el calendario. Gracias. Sí, Edgar. Bueno, voy a intentar responder de acuerdo a lo que interpreté, porque por momentos se entrecortó. Lo que dijo Pesolano es parte del morbo del juego, ¿no? Y lo tomo así. Es como si yo respondiera hoy que sí, lo vamos a cuidar a Nico y le vamos a poner un circuito de definición, de centro remate para intentar mejorarlo. Pero lo que hablábamos ayer con los jugadores era que necesitamos mucha comunicación, de que sabemos la carga de minutos que tienen todos y en esa comunicación nos va a permitir buscar recuperar primero y tener el miércoles el mejor esfuerzo físico que pueda dar cada quien. Y eso de satisfacer al resto, creo que primero nos tenemos que satisfacer nosotros, de hacer un buen juego, de ganarlo y regresar a nuestros clubes contentos de la experiencia que estamos viviendo y sobre todo de este primer round, la Liga Americana y la Liga Mexicana, lo ganamos nosotros. Dios quiera que sea así. Thank you. Our next question goes to Rodrigo. Rodrigo, your line should be open now. Thank you very much. Juan, ¿cómo estás? Rodrigo Tobar de Fox Sports. Saludos desde Ciudad de México. Hola, Rodrigo. Si pudieras comparar, Juan, el tipo de presión que pudiste sentir en la final con Cruz Azul a esta presión, digamos, cuando estás representando a una liga así, a un país que también te ha acogido con los brazos abiertos, ¿cómo podrías compararla? Y una pregunta también para Rogelio, si me permiten. Rogelio va en el sentido de que ¿cómo se vive también en este sentido la presión, ¿no? De que pues ahora ya eres mexicano, estás representando a la Liga de México como mexicano y también como el máximo anotador de Rayados. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un paralelo, ya que es una pregunta con bastante efecto. Es un poco lo que seguro está sintiendo Rogelio, ¿no? De llegar de repente como extranjero al país y después asimilas mucho de la cultura, tienes hijos mexicanos, hoy así como uno se siente peruano, yo estoy muy agradecido con el fútbol mexicano y el pueblo en general, entonces la responsabilidad es doble. Lo de la presión, a Dios gracias, lo vivimos desde niños, jóvenes, nos ha tocado la suerte de jugar en el seleccionado de mi país, de jugar en equipos grandes, eso uno se va acostumbrando, pero la responsabilidad se acrecenta por la coyuntura. Es el primer partido de mucho, Dios quiera que se den, y uno quisiera quedar en la historia como que fuimos los jugadores y el cuerpo técnico que ganó ese primer juego. Bueno, ahora yo te contesto, como dijo el profe, obviamente este país nos ha dado todo, a mí me ha dado todo. Me ha dado la oportunidad de poder naturalizarme, de ser un mexicano más y la tomo con mucha responsabilidad. Sabemos que jugamos para nuestra gente mexicana, para nuestra liga y lo vamos a hacer de la mejor manera. Queremos ganar y lo de la presión, como dijo el profe, no existe. Siempre de chico ya nacemos con esta adrenalina de jugar al fútbol, de poder representar, de poder hacerlo de la mejor manera y para mí es un orgullo poder representar a la Liga Mexicana, a mi país, porque soy mexicano más, me siento mexicano más y lo voy a hacer de la mejor manera. Thank you. Our next question goes to Marcelino Fernandez from ESPN. Marcelino, your line should be open now. Thank you. Pregunta para Juan y para Alfredo. Juan, hasta la semana pasada estaba todavía en la lista Santiago Muñoz como uno de los novatos. ¿Qué fue lo que sucedió para que al final no fuera parte de este compromiso? ¿Por qué se dio la sustitución?
Hola, Marcelino. Por un tema puntual, él está cerca a arreglar con un equipo europeo y nos pidieron poder de una forma ser flexible en el que él, si ya estaba por cerrar, no pudiera venir. Entonces yo siento que está por cerrar, por eso ya no se le dio la chance de poder venir priorizando su futuro como jugador. Our next question will go to Salvador Cruz. Salvador, your line is now open. Thank you. Muchas gracias. Una pregunta para el profesor Juan Reynoso. Profe, yo quisiera preguntarle en el sentido de cómo está la carga de su plantel, de cómo han estado el tema de los jugadores. Llegando usted a Ciudad de México, ¿cómo tratar de dosificar a lo que es la plantilla de Cruz Azul puntualmente? ¿Cómo tratar de dosificar a sus jugadores en ese sentido? Gracias, profesor. Mira, uno cuando ya está de este lado, lo que más intenta hacer es empático, ¿no? Y ya lo del entrenamiento y la metodología te da para ser creativo y tratar de dar la variedad para que el jugador de una u otra forma se vaya recuperando por momentos o exigiendo por el otro. Hoy lo que nos quita el sueño es el partido del miércoles, que todos se recuperen, que todos lleguen en su mejor forma. Y aseguro, post partido, nos preocuparemos en recuperarlo, ya sea con lo que son suplementos, con lo que es la crioterapia, etcétera, lo que hoy nos da la ciencia para poder aplicar al tema de recuperación. Creo que sería una falta de respeto, y lo hablo en primera persona, de pensar en nuestros clubes cuando hoy el fútbol mexicano necesita de nosotros lo mejor. Y a eso nos vamos a abocar hoy, mañana y el día miércoles. Thank you. Our next question goes to Francisco Esquivel from Reforma. Francisco? Hola, thanks. ¿Qué tal, profesor Reynoso? Francisco Esquivel del periódico Reforma. Me gustaría preguntarle cuál es el análisis que se tiene sobre el equipo de las estrellas de la MLS y sobre todo se habla del crecimiento que ha tenido a raíz de ciertas figuras y hoy este conjunto, salvo Nani, no hay algún nombre como los viejos Pirlo, Drogba, que acaparaban las miradas en la MLS. ¿Qué nos puede decir sobre esta quizá luminarias que no tenían el trajín que de las que estuvieron en los últimos años y por supuesto sobre su próximo rival? Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? De acuerdo a la interpretación y cómo analicemos las cosas, ¿no? Sí, de repente es un equipo que no tiene muchas figuras mediáticas, pero van a tener muy buena dinámica y muy buen esfuerzo. Y dirigidos con Bot, que es un histórico del fútbol americano, ¿no? De qué hemos visto de ellos, de una u otra forma le hemos intentado dar herramientas a los jugadores para que vean individualmente contra quiénes nos vamos a enfrentar. Está claro que colectivamente no sabemos cuál va a ser su expresión, pero sí sabemos la idea de Bot como técnico. Entonces, lo que decía hace un rato, intentamos ser creativos para de una u otra forma anticipar situaciones y que los jugadores salgan a la cancha sabiendo por lo menos contra quién individualmente nos vamos a enfrentar. Colectivamente va a ser difícil, habría que ser un mago para anticiparlo, pero individualmente ellos van a saber quién va a ir por su zona o quién nos puede complicar o hacia quién podemos llevar el juego. Thank you. Our next question is going to go to Angel Jesus. Angel, your line should be open now. I think we might have an issue with Angel. We're going to go to Agustin Jimenez. Agustin, are you on? We should have your line open now. Hola, Agustín Jiménez de Los Líderes para Rogelio. Rogelio, te preguntaría qué pensamiento y análisis tienes de la defensa de la MLS, ¿no? Porque a veces desde fuera pudiéramos pensar o se analiza que priorizan mucho ellos el juego ofensivo con grandes goles y demás, y que por lo mismo el sistema defensivo queda en segundo plano. ¿Qué análisis has hecho de la defensa de la MLS? Y en segunda instancia, si me permites, ¿qué tanto has asimilado ya como seleccionado nacional? ¿Participaste en la Copa Oro? La rivalidad que hay entre México y Estados Unidos, ¿no? Sí, a nivel de selecciones, pero últimamente ya también a nivel liga. Muchas gracias.
Bueno, sabemos que tienen jugadores muy buenos, muy fuertes. Pero bueno, nosotros venimos con muchas ganas de ganar. Más o menos yo los conozco, los defensores, porque me ha tocado enfrentarlo en la Copa Oro. Pero bueno, ahora hay que estar bien para poder recuperarnos bien y estar bien para el miércoles. Creo que va a ser un gran partido, un partido muy, muy físico y estoy preparado, estamos preparados. Después, la rivalidad que tenemos contra Estados Unidos es un clásico que siempre llegamos a las finales. Desafortunadamente, esta última dos nos tocó perder. Pero bueno, hay que seguir adelante, sabemos que la rivalidad está siempre y siempre contra Estados Unidos hay que dar un plus, ¿no? Porque el clásico rival. Thank you so much. And with that, we have to conclude our press conference.